Hola a todos, me dice la Biblioteca de Barcelona, de Hospital de Llobregat, que recomiendo un libro para este San Jordi confinado, que estamos todos. Y la verdad es que yo estoy aquí en mi librería, donde veis muchos cómics, y os voy a recomendar un cómic, si no os importa, más que un libro, porque los cómics también son libros. Recomiendo Mouse, de Al Spiegelman. El libro se publicó en el año 92, la primera recopilación, la primera parte, pero empezó a editarse desde el año 78 en la revista Raw, 1978. De 1978 hasta el año 92 se fue publicando en la revista Raw, que era la revista que tenían Al Spiegelman y su mujer. Mouse, no sé si sabéis de qué va, cuenta la historia del padre del propio Al Spiegelman, que le cuenta esto, como toda su historia de cómo estuvo internado en Auschwitz y cómo sobrevivieron él y su mujer en aquel momento. La verdad es que Mouse es un documento en una época en la que, a principios de los 80, en la que casi nadie hacía historia sobre. No existía todavía esta lista de Schindler, no existía lo que era la. Todavía no se había publicado ni el documental Shoah, imaginaros. O sea, una época en la cual nadie hacía ningún libro, ni se explicaban muchas cosas sobre la época del nazismo y el holocausto judío. Al Spiegelman hizo un cómic sobre dos vertientes. Una es la historia de su padre, encerrado en Auschwitz, que es muy interesante esa historia, pero también es muy interesante la relación que tiene el propio artista con su padre. O sea, un libro que va más allá de la que sería la parte más biográfica, por así decirlo, del holocausto, y es, sobre todo va a funcionar sobre cómo ese holocausto no solamente ha hecho mella tanto en los padres, como también en los hijos, que son los hijos del holocausto. La verdad es que Mouse de Spiegelman es una obra maestra, es una obra maestra, ganó el premio Pulitzer en el año 92, y la verdad es que es un libro que yo recomendaría que todo el mundo tuviera en sus librerías. Si queréis saber algo más de este libro, os recomiendo también un libro mío. No sé si os importa, pero tengo cómics de los 80, que sale Mouse, evidentemente, aquí en portada, porque se publicó a lo largo de los 80, que se recopiló en el año 92. Y la verdad es que es un libro que recopila un montón de cómics que se publicaron en esa época, en la década de los 80. Cómics norteamericanos, cómics japoneses, cómics españoles. Mira, por ejemplo, aquí Super López. Cómics franceses, cómics italianos. Y la verdad es que yo considero que los años 80 fue una gran época para el cómic, donde se publicaron un montón de obras maestras. No solamente tenemos Mouse, tenemos Watchmen, tenemos Dark Knight Returns, tenemos V de Vendetta, Anarcoma aquí en España, Akira en Japón. Una obra que la cual recopila un montón de cómics que son muy interesantes y que, francamente, estos cómics todo el mundo debería haber leído o haberlos tenido. Muchas gracias.